Este miércoles nuevamente hubo bloqueo de vialidades en distintos puntos de la ciudad por parte de taxistas de San Agustín de las Juntas, quienes exigen respeto a las rutas de pasaje. Desde temprana hora, taxistas de San Agustín de las Juntas cerraron los accesos en la entrada de San Juan Bautista La Raya a fin de exigir a la Secretaría de Vialidad y Transporte ponga orden en las rutas. Alberto Ramírez, representante de los inconformes, mencionó que otros sitios pretenden invadir rutas establecidas a pesar de no tener antigüedad en la zona, por lo que exigen respeto al trabajo del gremio. Sin embargo, manifestó que a través de diversos operativos, Tránsito del Estado ha obstruido el trabajo de un centenar de unidades de motor al perseguirlos y buscar infraccionarlos por todo. Externó que sitios de La Raya pretenden apoderarse de las rutas de pasaje a través de acciones de presión y de provocar a los transportistas, por lo cual solicitó la intervención de las autoridades del ramo para entablar mesas de diálogo y dar salida pacífica a las demandas y evitar actos de violencia o confrontación. Con información de Carlos Alberto Hernández e imágenes de Jorge Luis Plata, El Imparcial.